Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con la unidad número 2. Voy a compartir pantalla. Comencemos entonces viendo la unidad número 2. Bien, ¿se ve la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Perfecto, entonces continuamos. Dice, el tema 2 es la primera ley de la termodinámica. Comencemos primero con el calor total. Vamos dando las características. Aquí sería características y definición del calor total. Ya, entonces vamos viendo, el calor es un fenómeno transitorio, o sea, el calor aparece y desaparece. ¿Cuándo aparece? Aparece cuando hay un gradiente de temperatura. O sea, por ejemplo, cuando hay un desnivel térmico, aparece el fenómeno calor. Si yo tengo una taza de café a 80 grados, a eso de las 6 de la mañana, y la temperatura ambiente está a unos 26 grados, entonces el café caliente está perdiendo calor, está calentando el entorno. O sea, pero esa transferencia de calor no es digamos, hasta el infinito. Eso va a tardar hasta que el café se enfríe, hasta que el café tenga de 80 grados hasta temperatura ambiente de 26. Y eso se consigue, digamos, en un tiempo de, puede ser una 10 minutos, 15 minutos, esto dependiendo siempre del material de la taza, porque no es lo mismo una taza de porcelana que una taza de vidrio o de algún material metálico. ¿Ya? En la taza de porcelana se mantiene el calor. Entonces es transitorio. Ya, por ejemplo, la taza de café, repito, se enfriará en unos 10, 15 minutos. Entonces ya una vez que se enfríe, el fenómeno calor desaparece. Ahora, el calor es un fenómeno de límite. ¿Por qué decimos que es el límite? Porque el calor atraviesa el límite de un sistema. Por ejemplo, el café puede ser nuestro sistema termodinámico. Entonces, el café está calentando el entorno. Por lo tanto, el calor está atravesando el límite del sistema. Ya. Otra característica. El calor es función de trayectoria. Matemáticamente hablando, su diferencial es inexacto. Pasa que si uno, por ejemplo, uno integra, acá estamos integrando el diferencial de calor del estado 1 al estado 2, esa integral es igual al calor intercambiado de 1 a 2. O sea que el calor se manifiesta durante un proceso, durante una trayectoria. Es decir, no podemos decir calor 2 menos calor 1, eso no existe. Por eso acá, cuando se integró, se dice calor intercambiado del estado termodinámico 1 al estado termodinámico 2. Repito, cuando integramos esto, calor intercambiado del estado 1 al estado 2. ¿Ya? Así se integra este diferencial inexacto que está representado por una letra griega delta. Ya, porque no es lo mismo integrar, por ejemplo, un diferencial de presión, digamos, ¿no? Cuando le integramos esto desde P1 hasta P sub 2, va a quedar, digamos, desde P1 hasta P sub 2. Uno cuando integra esta integral, queda presión final menos presión inicial. En cambio, el calor no es así. O sea, no queda como un delta, sino que el calor, cuando integramos esto, es calor intercambiado de 1 a 2. Es totalmente diferente a esto. Este diferencial de acá es un diferencial exacto. Es una letra D, digamos. En cambio, este es una letra griega, delta. Bien. Ya, entonces, vamos continuando. Dejo de compartir para que desaparezca estos garabatos. Ya, continuando.
Es un fenómeno natural y espontáneo. El calor aparece y desaparece, es natural. ¿Cuándo aparece? Cuando hay un desnivel de temperatura o cuando hay un gradiente de temperatura. Bien, continuando. Cuando en un proceso no hay transferencia de calor, se afirma que ese proceso es adiabático. ¿Ya? Ahora sí, vamos con la definición. El calor se define como la forma de energía que se transmite, que se transmite a través del límite de un sistema, que se transmite, un ratito, acá hay un, ahorita se va a colgar. Ya, esperen un ratito, jóvenes, un minutito ya. A ver. Denme un minutito. Ya voy a tratar de compartir nuevamente. Ahora sí, continuando. Ok, alguien que está tocando la puerta. Y ahora sí. Repito la definición. Repetimos la definición. La definición. ¿Alguien está por entrar? A ver, la sala de espera, ahí nos dos. Está Jocelyn Rodríguez. Que vaya pasando. Ya. Bien, voy a entonces continuar con la definición. Ya entró su compañero. Ya. El calor se define como la forma de energía que se transmite a través del límite de un sistema que está a una cierta temperatura a otro sistema o al medio exterior que está en una temperatura inferior por virtud de la diferencia de temperatura. O sea que esta definición, por ejemplo, está englobando estas características que hemos mencionado anteriormente. O sea, se transmite, dice, a través del límite de un sistema, está tomando en cuenta este concepto de acá, a través de, que está a una cierta temperatura, a otro sistema o al medio exterior que está a una temperatura inferior. Y aquí abajo he puesto un sistemita de este tipo. Esto pudiera ser una olla de presión que tiene, digamos, agua líquida. Claro, por el calentamiento, el agua se convierte de líquido a vapor. Ya, entonces, estamos calentando el agua que se encuentra en esa olla de presión. Por lo tanto, el sistema termodinámico será, digamos, lo voy a poner acá, o si no, con este. Este pudiera ser mi sistema termodinámico. Lo pongo con trazo segmentado. Ya está. Entonces, acá se está calentando el líquido. Entonces, estamos transmitiendo un cierto calor, que lo voy a colocar así, con una flecha, color rojo. Y le voy a aumentar el grosor. Ya. Para indicar que estamos calentando el sistema. O sea, este calentamiento hay un calor resultante, un calor total, digamos. ¿Ya? Entonces acá podemos copiar, por ejemplo, este de aquí para anotar que este sistema de acá está recibiendo una determinada cantidad de calor. A ver, voy a anotar acá con esto, porque si no, ahorita se me desconfigura.
¿Ya? Ese es el calor intercambiado de 1 a 2. Pero lo estaríamos calentando de una temperatura, qué sé yo, de 27 grados Celsius hasta una temperatura de unos 80 grados, digamos. Lo voy a poner con color rojo. Ya, entonces esa es la cantidad de calor suministrado a este sistema. Y esto lo subo un poquito más arriba. Ya está. En esta materia, por ejemplo, no vamos a tomar en cuenta lo que he puesto aquí. Lo que pasa es que en esta olla de presión hay tres tipos de calor. Hay un calor que se llama calor por radiación, que es tomando en cuenta las ondas electromagnéticas. Y ahí esto es con la ley de Stefan Boltzmann. Y también hay un calor por conducción, porque uno cuando, por ejemplo, esta olla tiene su mango, ¿no ves? Cuando uno agarra el mango está caliente. Entonces, en este material del mango hay un calor por conducción. Esta es la ley de Fourier. Y también aquí hay otro calor por convección que aparece, digamos, entre el material de la olla y el fluido, en este caso, el líquido y el vapor. Entonces, este detalle, digamos, de calor por convección, conducción, por radiación, no vemos en esta materia. Simplemente le llamamos calor. Este sistema olla está recibiendo calor, pero no vamos a entrar en detalle que aquí hay un calor por convección, por conducción, por radiación. O sea, no entramos en esos detalles. Este detalle de calor por radiación, conducción, convección, se ve en una materia que se llama operaciones unitarias 3. Más o menos por un séptimo semestre. Séptimo o octavo. Ahí van a ver con detalle calor por conducción, por radiación, por convección. Aquí utilizarán, por ejemplo, en la convección, la ley de Newton. Esta es una fórmula, digamos, que está basada en la ley de Newton, y la de conducción es la ley de Fourier, y en la radiación la ley de Stefan Boltzmann. Ya, pero nosotros no llegamos, digamos, a ver estos tres tipos de calor. En los libros de termodinámica hay problemas resueltos, así propuestos, pero no vamos a entrar en esos detalles. Simplemente vamos a decir que este sistema olla recibe calor. Y este calor va a estar en función del trabajo, va a estar en función del cambio de energía interna, va a estar en función al cambio de energía cinética y potencial. Bien, continuando. ¿En qué se mide el calor? El calor se mide en caloría, kilocaloría, caloría, BTU. Ya, observen, miren que hay una, lo voy a enmarcar. Pareciera que esto de acá es igual que esto. Pero no es lo mismo. Observen que este está con minúscula, este está con mayúscula. Entonces, cuando esté con mayúscula, una kilocaloría es igual a una kilocaloría. O sea, esta mayúscula es kilocaloría. ¿Entienden, no? Ya. Y ahora, o sea, repito, no es lo mismo con minúscula que con mayúscula. Cuando es mayúscula es kilocaloría. Y claro, una kilocaloría equivale a 1000 calorías. O sea, repito, este es minúscula y este es mayúscula. Una kilocaloría equivale a una caloría con mayúscula. Ojo. Bien, hecha la aclaración. Bueno, también se mide en BTU. Bien, entonces, estas son las unidades del calor que voy a dejar de compartir para que se borre eso. Ya, continuando, entonces. Bien, calor específico. También se llama calor por unidad de masa y se define de esta forma. Calor total sobre la masa. ¿Y cuáles son sus unidades? Va a ser caloría sobre gramo, kilocaloría sobre kilogramo, BTU sobre libra. O sea, la idea es que sea unidad de energía sobre unidad de masa. Ahí está. Estas serían las unidades de calor específico. Luego vamos a ver flujo calórico.
¿Cómo se define el flujo calórico? No es nada más que la rapidez con que un sistema intercambia calor con el entorno. ¿Cómo se define? Diferencial de calor sobre diferencial de temperatura. Aquí está la definición. Diferencial de calor sobre DT. O simplemente calor total sobre temperatura. Ese es el flujo calórico. Bueno, aquí están, digamos, las referencias, ¿no? ¿Cuáles son sus unidades de flujo calórico? Sus unidades son calorías sobre segundo, kilocalorías hora, kilocalorías sobre minuto, BTU hora. O sea, la idea es que es de unidad de energía sobre unidad de tiempo. Cuando estamos frente a un problema, en un problema cualquiera, en el problema nunca dice el flujo calórico es de, o no dice el calor específico es de, o el calor total es de, no. El problema dice, el sistema recibe 1000 kilocalorías sobre kilogramos de calor. Entonces eso quiere decir, ustedes tienen que darse cuenta, tomando en cuenta las unidades. Si dice kilocalorías sobre kilogramos, nos está diciendo que ese calor es calor específico, es el Q minúscula. Ahora, si estamos enfrente a un problema y que dice, digamos, ¿no? El sistema recibe 1000 BTU de calor. Entonces, ese BTU es una unidad inglesa. El sistema está recibiendo un calor total. Calor total. O pudiera decir, por ejemplo, el intercambiador está cediendo o el intercambiador, el líquido calefactor cede 1000 kilocalorías hora de calor. Entonces uno por las unidades se da cuenta que eso es un flujo calórico. O sea, no esperen ustedes en las preguntas de los prácticos, de los exámenes, que especifique el problema, qué tipo de calor es. Eso tienen que darse cuenta ustedes de acuerdo a las unidades. Ustedes ven las unidades, si es calor, kilocaloría, es calor total. Si es kilocaloría sobre kilogramos, calor específico, la Q minúscula. Y si es kilocaloría ahora, es flujo calórico. Y el flujo calórico se simboliza una Q con su redondito. No sé si lo ven su redondito, arriba. La Q con su redondito, flujo calórico. A diferencia del calor total, que solamente es una letra Q, sin redondito. Y el calor específico es una letra Q minúscula, minúscula. Todo lo que es específico en esta materia tiene letra minúscula. Bien, continuando. Entonces vamos viendo ahora el trabajo total. Lo vamos a simbolizar con la letra W. Esto viene del inglés, ¿no? Work. En inglés work es trabajo. Entonces, la mayoría de los libros que utilizamos son libros que vienen de allá, de Estados Unidos, digamos, o los mejores libros están allá. Y toda la bibliografía maneja el trabajo con la letra W, W de work, de trabajo. Ya, ¿qué es el trabajo total? Vamos a ver primero las características. Vamos a ver primero conceptos y después damos la definición. Características. El trabajo es un fenómeno transitorio. Es igual que el calor, aparece y desaparece. Cuando aparece, aparece cuando aparece la acción de una fuerza. Y cuando desaparece la acción de la fuerza. Trabajo es la capacidad de producir movimiento. O sea, siempre que hay movimiento, cuando el límite del sistema se mueva, ya sea que aumente o disminuya, existe trabajo mecánico. Es un flujo de energía mecánica originada por la acción de una fuerza. Para que haya trabajo, sí o sí, debe haber una fuerza. El trabajo es un fenómeno de límite. Atraviesa el límite de un sistema. Esto depende del problema. Por ejemplo, hay sistemas de cilindro y émbolo, donde el límite del sistema aumenta de tamaño. Entonces, cuando aumenta de tamaño, hay un trabajo positivo. Si el límite del sistema disminuye de trabajo, hay un trabajo negativo. Ahora, en sistemas abiertos o en sistemas cerrados también,
Porque aquí dice, no, el trabajo es un fenómeno de límite. El trabajo puede atravesar el límite de un sistema. Por ejemplo, si yo tengo una olla, a la olla le meto un agitador, así como las licuadoras tienen su aspa, ¿no? Le meto un agitador para que revuelva eso, que esté girando con una cierta velocidad angular, entonces el sistema está recibiendo trabajo. Es como que estemos en el aula. En nuestra aula hay 4 ventiladores y estén funcionando los ventiladores. Si el sistema termodinámico es el aire del aula, entonces ese aire del aula, el aire del aula está recibiendo un trabajo mecánico por las paletas de los ventiladores. Entonces, como las paletas están girando, hay fricción entre las paletas y el aire, entonces el aire tiende a aumentar su temperatura. Entonces, en ese caso, el trabajo está cruzando el límite de un sistema. Por eso que dice, atraviesa el límite del sistema. En este caso sería, por ejemplo, repito, un recipiente que tenga un agitador. O si no, más claro, el aire del curso que tiene 4 ventiladores que están trabajando. Esos 4 ventiladores están entregando un trabajo rotacional. Bien. El trabajo se manifiesta cuando hay desequilibrio. Al igual que el calor, el trabajo es función de trayectoria. O sea, matemáticamente hablando, su diferencial es inexacto. Entonces acá anotamos esto. Cuando estemos integrando, la integral de diferencial de trabajo del estado 1 al estado 2 va a ser igual al trabajo intercambiado del estado 1 al estado 2. Se integra de esta forma, porque este es un diferencial inexacto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, esto de acá no es factible, digamos. Integral de 1 a 2, de diferencial de trabajo. Esto no es lo mismo que decir, esto, por ejemplo, no es un error. Esto es un horror. Esto de acá no es un error. O sea, no se puede decir integral de diferencial de trabajo que sea igual trabajo 2 menos trabajo 1. Esto está, repito, este no es un error, esto es un horror. Porque se integra, así se integra. Integral de diferencial de trabajo del estado 1 al estado 2 va a ser igual al trabajo intercambiado del estado 1 al estado 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su diferencial es inexacto. Bien, continuando, ya hemos puesto entonces aquí algunas características del trabajo. Ahora podemos dar la definición. ¿Cómo se define el trabajo? El trabajo se define de la siguiente manera. Un sistema efectúa trabajo si el único efecto sobre el medio circundante podría ser el levantamiento de un peso. Entonces, fíjense, de esa definición viene la definición matemática de trabajo. Porque para levantar un peso, ¿qué se necesita? Se necesita una fuerza. Y si se levanta el sistema, ¿qué es lo que hay? Hay un desplazamiento. Entonces, de ahí viene la definición matemática de trabajo. ¿Cómo se define? Fuerza por desplazamiento. Definición que se ha visto en física general. Aquí la estamos recordando. Ya, entonces, vamos viendo abajo. Esta es la definición de lo que les dije. Fuerza por desplazamiento. ¿En qué se mide el trabajo total? Se mide en kilogramos fuerza por metro, libras fuerza por pie, kilocalorías, calorías, BTU. Podemos agregarle calorías con minúscula. Joule también pudiera ser. Ya vamos a ocupar bastante joule. Un joule es un newton por metro. Newton por metro. A ver, voy a ver en la sala de espera. Hay unos tres esperando. Voy a admitirlo una vez porque si no. Ya. Entonces estas son las unidades del trabajo total.
Y el trabajo específico que se llama trabajo por unidad de masa es nada más que el trabajo total sobre la masa. Eso se muestra a continuación. Trabajo específico. Todo lo que es específico en esta materia se lo simboliza con la letra minúscula, con W minúscula. Bueno, yo acá he puesto la letra omega, digamos, indicando que va a ser el trabajo específico, con letra minúscula. Lo que pasa es que, miren, si yo pongo la minúscula con el Word, miren. No, ahí no, aquí lo voy a poner. Estoy colocando el minúscula en el Word. Ese es el minúscula en el Word, que no tiene mucha diferencia con el W mayúscula del trabajo neto. Sí, miren, parece que es lo mismo. Entonces, para un poquito diferenciar, para indicar que es específico, voy a ocupar esta letra, ¿ya? Que en realidad no es W minúscula, que en realidad es la letra griega omega, digamos. Ya, pero es válido, por lo menos ahí, por ejemplo, se ve la diferencia, ¿no? Cuando sea total, letra mayúscula W. Cuando sea trabajo específico, W minúscula. Entonces, pero esto se acerca bastante, la letra griega omega, se acerca bastante al W minúscula. Entonces, ocupemos W minúscula. Trabajo total sobre la masa. ¿Cuáles son sus unidades? Kilogramos fuerza por metro sobre kilogramo, libra fuerza por pie sobre libra. Aquí podríamos agregar otras unidades más. Por ejemplo, vamos a agregar unas dos. Vamos a agregar, por ejemplo, Newton por metro sobre kilogramo. Y se sabe que Newton por metro es julio sobre, pudiera ser sobre gramos, digamos, o si quiero kilogramos o gramos para variar. O sea, la idea es que sea unidad de energía sobre unidad de masa. Bien. Ahora tocaría ver la potencia. Y la potencia no es nada más que la rapidez con que un sistema intercambia trabajo con el entorno. ¿Cómo se define? Diferencial de trabajo sobre diferencial de tiempo. O si no, trabajo total sobre tiempo. Eso se muestra aquí, de la potencia. ¿A ver? Ahora, ¿en qué se mide la potencia? La potencia se mide en... Aquí están las unidades. Calorías sobre segundo, kilocalorías hora, kilocalorías sobre minuto, BTU hora. Podríamos agregar unas dos más, digamos. Agregando aquí, por ejemplo, pudiera ser Newton por metro sobre hora. O si no, digamos, Newton por metro sobre segundo. Bueno, la idea es que sea unidad de trabajo sobre unidad de tiempo. Aquí he puesto, por ejemplo, las tres unidades comerciales. Estas son las unidades comerciales, porque cuando uno va a comprar cuando uno compra, por ejemplo, un motor de un vehículo, uno dice, ¿no? Véndame, bueno, ¿de qué potencia es este motor? 100 caballos de fuerza, o sea, 100 CV. Este motor de la bomba, ¿cuánto es su potencia? Es 2 HP, 2 horsepower. Y si van a comprar luminarias, por ejemplo, una luminaria, este es un foco que tiene 40 vatios, ¿no? O 0,4 kilovatios. Y entonces son unidades comerciales, ¿no? El HP, el CV y el kilovatio. Porque si van a comprar un foco ahí al mercado de la construcción, ¿no? Le van a decir, véndame un foco de 10 calorías sobre minutos, o deme un foco de 40 newton metros sobre hora. No, no le va a entender la gente. Entonces, aquí por eso se ocupan estas unidades comerciales. Bien, voy a dejar de compartir para las preguntas.
¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? Todo lo que es relacionado a que sea calor específico, trabajo específico, todo es con minúscula, ¿no? Todo lo que es específico con minúscula. Volumen específico, minúscula. Entalpía específica, minúscula. Trabajo específico, un W minúscula. Calor específico, una Q minúscula. Todo lo que sea específico en esta materia es con letra minúscula. Ok, esa era mi duda. Ok. ¿Otra pregunta por ahí? Parece que no hay más preguntas, ¿no? Parece. Ya, me hubiera gustado hacer un problema ahorita, pero si hacemos un problema, lo vamos a dejar a media. Y prefiero yo hacerlo el día miércoles, un problema completo y terminarlo, para no estar poniendo primera parte, segunda parte. O sea, queda feo, digamos, ¿no? Ya hemos hecho un problema así, ¿no? Problema uno y problema, primera parte, segunda parte. Bueno, un solo problema, vamos a hacer un problema y lo terminamos. Entonces yo quiero hacer el día jueves un problema completo. Ya con estas definiciones podemos hacer varios problemas, ¿no? Pero vamos a hacer unos dos y de ahí seguimos avanzando. Entonces, jóvenes, si no hay preguntas, quedamos acá. Ingeniero, buenas tardes. Quisiera consultarle algo. Dígame, Yaritza Guzmán. Pasa que recién ingresé materias yo el día viernes y quisiera saber si es que puedo presentar los prácticos que tengo retrasados. Claro, el último día para presentar los prácticos es en el día del examen, que va a ser en agosto. Ya no sé, creo que a finales de agosto. O sea que usted puede presentar. O sea, vaya presentando lo que pueda. Pero usted tiene como último plazo, o no solamente usted, todos, el último día para presentar lo práctico, como último plazo, es el día de la evaluación, de la primera evaluación, que va a ser más o menos bueno, el 16 o el 20 de agosto, por lo menos. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ok, Yaritza Guzmán. Bien, jóvenes. Entonces, como no hay preguntas, voy a dar por finalizada esta clase. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día miércoles. ¿Ya? El día de miércoles voy a llamar lista. Ahorita no quiero llamar lista. No sé por dónde anda mi lista. El miércoles lo voy a preparar. ¿Listo? Bueno, jóvenes. Sí, doy por finalizado. Nos vemos el miércoles. ¿Ya? Se cuidan, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.